Vale, lo siento, estaba en la relajadera porque mi IKEA no me están vendiendo los muebles, así que no me queda más remedio que hacerlos yo, pero en fin. Hola, Moonies. It's Moonie time. Voy a quitar el suavemente. Y voy a ponernos el juego de fondo. Vale, ya está. En fin. La vida. Estaba fabricando muebles. Porque... uno, no puedo comprarlos en el IKEA. Dos, necesito el set extra de... porque a ver, para los que no sabíais, podéis... esto es que creo que este juego no te lo dice como tal. Te lo ponen ahí y ya está. Pero estoy intentando hacer uno de los sets de Xingqiu o así. Para conseguir las protogemas que te dan por ponerlo ahí y hablar con él. Así que... sí. Quería hacer esta silla. En fin, tengo que darle a... yo qué sé. Se supone que puedo buscar aquí todo lo que hay. Pero... ñe. Tengo que buscar dos macetas, pero no sé, aquí se me va a poner maceta o yo qué sé. No me pone maceta. En plan, a ver, supongo que en planta saldrá, ¿no? En plan, sí. Necesito hacer esta y esta. Que da la casualidad de que no tengo ninguno de este tipo de cosas, qué bien. Bueno, buenas, Sora. ¿Qué tal? Bueno, pues esperaré a conseguir los materiales de manera natural, yo qué sé. A ver. De esto no puedo conseguir. El tinta azul, supongo que puedo... usar algo. No. Bueno, a ver, puedo usar la menta. Puedo usar dos. Para este. Que sería técnicamente para... chucha. Para este ya tengo el tinte. Y para este, pues, mira, voy a pillar ya el tinta azul que necesito. Ya, efectivamente, tiene que salir la zorra. Esa, decir zorra me sale como... me recuerda al mensaje de que le mandó Leven una vez en su amino de te voy a vestir de perra. Y no sé, me hace gracia ese mensaje. Es muy gracioso. Es que... ¿por qué se le ocurrió? No lo sé, pero qué divertido. En fin, necesito cuatro, ¿no? En plan, ¿ponía cuatro? Vale, cuatro, de puta madre. Vale, pues... cuatro... ala. Tirando, vaya. Vale, pues voy a fabricar esta, que es la que necesito. Y pues cuando pueda, pues me consigo estos materiales y ya está. Ahora no, ahora hay que tirar por la zorra. Alguien dijo zorra, ya, Emiko. En fin. Estoy contento, ¿cómo estás? También. Estoy joya. Todo joya. A ver, tengo los materiales estos aquí. Si no me tropiezo, estaría de putísima madre, la verdad. En fin, toca plantar. Vale, voy a ver si necesito materiales, alguno de estos, para subir a mis personajes ahora. Porque así me miro tipo... a ver... yo tengo aquí mi planner. El silly.com, yo qué sé. Vale. De flores... a ver, tengo los cosos estos de Mondstadt. Y tengo unos de Liwe. ¿Hay alguna de estas flores aquí? Déjame ver. Sí, estas. Necesito estas. Qué asco me da recoger estas flores, te lo juro. Qué asco. En fin. Hongo marino. Vale, de estas creo que no necesito ninguna. Voy a asegurarme por si acaso. Sí, necesito las de Inazuma. Los hongos marinos estos que acabo de poner. Ok. De puta madre. Tengo varios, así que genial. A la más menta por aquí. Y de... esto pues, a ver... necesito valvallas. Así que voy a ponerlas. ¡Y puta madre! Ten mi suerte de Sparkle para que saques a la novia de Shogun. Y ponerlas en el mismo equipo, obviamente. Hay que ponerlas en el mismo equipo. Ebola me quiere decir algo. ¿Dónde chucha está? Ahí está. La he puesto en el rincón más bonito que tengo. El que por lo menos está un poco decorado. Con esto aquí, pero vale. Hola, mi novia, ¿qué quieres? ¿Eres tú, Nozomu? ¿Qué sucede? ¿Hay algo que quieras hacer? No sé. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Por qué le preguntas? Yo quiero hacerte compañía, o sea... mira mi riz, te sonrojas, te sonrojas. Ey, 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 pequeña. No te... ey, 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 Skibidi, no digas toilet. ¿Qué idea tan extraña? Ey, ey, pequeña, no digas eso. Pero en ese caso, deja que te enseñe a bailar. Correctamente, concretamente, Vidalta del Sacrificio.
Ya te dije que he incorporado la danza en mis movimientos con la espada. Si quieres aprender mis técnicas, primero tendrás que aprender a bailar. De hecho, la danza es mi pasatiempo artístico favorito. Yo antes bailaba bastante. Pero pasó algo, mi salud se fue a la mierda, y ya me canso con una canción. Y por eso Kinoa Kana de Yoisaki. Ya es hora de que aprendas. ¿Hay algún baile para todos? Primero practica estos pasos básicos y luego ya veremos. ¿Por qué tan distante, Eula? Madre mía, no, por favor. ¡Qué impaciente! Reservaré la venganza más oscura y retorcida para ti. Uy. Vale. Por mí bien. Pero pensándolo mejor, ya que hemos llegado tan lejos, obviaré cualquier nuevo agravio. Al fin y al cabo, la venganza que te debo ya es muy grande. No tienes escapatoria. Vale. Eula, muchas gracias. Estaré esperándote. Gracias. ¿O eres tú? ¿Qué pasa? Si es otra novia, ¿qué pasa? 50-50, creo. Voy a ver. A ver, tengo estos dos deseos. Ayer, no, sí, fue ayer por la mañana, me levanté temprano, muy temprano. Y me puse. Y intenté cajear los códigos. No habían pasado. No había pasado ni 24 horas de que hubiesen dado los códigos y ya habían caducado. Y es en plan. Tu odio, te odio. Me acordé de una llamada que hicimos en la Roma Pendejos, creo que era bailar canciones de Project Seca. Y sí, intentamos jugar al Just Dance primero y luego no pudimos. Porque intentamos el Just Dance Now y no podíamos por X motivo. Y al final nos pusimos tutoriales de Project Seca en YouTube y empezamos a bailar. Eso fue increíble. Y luego me cansé tanto que me bajó la tensión y madre mía. Solo son 12 horas de códigos, F. Solo son 12 horas. Por cierto, buenas, pero solo son 12 horas. Pensaba que eran 24. Terrible, me parece muy mal. Vale, a ver. Yao Yao. A ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vale. 33 piti y sin garantizar. ¡Qué bien! Vamos allá. 1% de probabilidad, 99% de fe. Vamos. Zorra, 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 zorra. No, no sale. Igual es porque la ha insultado. Igual debería probar otra cosa. Puta, 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 puta. Vale, no, tampoco funciona. Que no se va a seguir. Bueno, a ver. No puedo canjear nada. Para comediante estoy yo. No, disculpa, disculpa. Tu humor se basa en los chistes de Cino y el mío es tan negro que se muere de hambre. Ubícate, nena. Vale, a ver, si tenemos las diarias, nos tapa una tirada más, así que de puta madre. Y también luego tenemos eventos que jugar, así que genial. Vale, a ver. Son graciosos los de Jorge, les gusta la comedia. Ya ves. ¿Cuento un chiste? No. No. Sora, si es malo, si no me haces reír, si no me haces reír te llevas un ban, ¿eh? Si, intenta hacerme reír, te reto, hazme reír. Te reto. En fin. La jaletera, hecho. Vale, siguiente que tenemos que hacer hoy. Abismo. Qué divertido. Si es de mar negro, los amas o los odias, los amo, literalmente. Lesbiana, dile, voy a probarlo para la siguiente. Ahora vamos al abismo. Que me la suda. No me gusta ese pibe, me cae mal. Tengo todas las diarias cerquita hoy, en plan, mira, me hacen una C aquí, qué bien. Vale, vamos al abismo. Me la han vuelto a resetear, pero vale. ¿Cuál es el helado favorito de Darth Vader? ¿El helado oscuro? Not funny. Didn't laugh. Urchi, yo creo que la comedia no es lo tuyo. Tal vez deberías buscarte un nuevo empleo o algo, en plan, creo que no va para ti, la verdad. No, mentira. Manéalo por predecible. Vale, de una. Chao, Sora. ¿Te vas? Ay, espérate. No, aquí otro lado ves. ¿Quién ha mandado un alerta? Que no puedo verlo. No puedo verlo. 10 años te sigue ahora. Ay, muchas thanks por el follow. Thank you. Muchas thanks. Muchas thanks. Empleo tengo. Vale. Si no es en el circo, bien. Madre mía. Lo siento, lo siento. Soy demasiado mala persona. Lo siento. En fin. Vamos allá. ¿Cuál era el equipo que estaba usando? Era al Mommy Issues. La Faruru.
Agüita. A hueva y a Benito Camelas. Luego aquí está usando a la madre del Mami Issues, al Femboy y su madre. Y también está usando a Kazoo. Vamos allá. Está usando a ellos. ¿Por qué tienes el Sincho tampoco subido? No tengo los personajes subidos, no tengo. O sea, tengo una cosa llamada vida social, ¿vale? Yo toco pasto. Toco pasto. La verdad, mira, la verdad es que no. Pero toco pasto, ¿vale? Toco pasto. ¿Vale? Ya me acostumbré al bullying que me haces. Va con cariño, sobre todo, va con mucho cariño. Anyway. Voy a hacer lo de la otra vez, lo de guardarme las ultis para la segunda salida, porque sé que va a salirme los jabalís estos. Y me voy a cagar un poco en todo cuando me salgan. Anyway. Tengo que buildear a mis personajes, la verdad. Obviamente, en todos los streams tengo que hacerme el intento del abismo. El que siempre sale mal. Porque mis personajes no hacen daño. Y porque no los tengo ni subidos de nivel ni nada, la verdad. Pero es divertido. He hecho sufrir tanto, la verdad. Vale, a ver. Vale, eso ha hecho daño por algún motivo. No sé por qué, pero vale. No sé si guardar las ultis para... Vale, voy a usarlas. Y luego me las guardo para la siguiente sala. ¡Hala, venga! ¡Sine! Así recargo un poquito de energía. No sé si me va a llegar para la siguiente sala, la verdad, pero... Si vivo, genial. Vale, a ver. Ahora recargar un poquillo, venga. ¡Oye! Ubícate, ten... Vale, pues no me da para la siguiente sala, pero vale. Genial. Mon, tengo un chiste. ¿Cómo se llama un perro americano? ¿Hot dog? Yo qué sé. What the dog doing? A mí se me hace, los bosses son muy graciosos. Encima se meten bajo el suelo para que tenga poco daño. Es fácilmente posible. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien. Recomendaría más tartamontes para usar en Sincho y Layla. El otro lado va al National, sacarles más provecho y daño. Ok. Lo pruebo luego, sí, eso. De momento voy a ir así, soy bastante bien. Porque este equipo, mira, la verdad, con este reviendo bastante, mira. A ver, que no hago mucho daño tampoco. Pero... Para lo que es mi cuenta, esto para mí ya es bastante daño. Así que yo feliz estoy. Voy a por la flor esta, que es fea. Vale, a ver. Ah, ¿hace daño por ataques descendentes esto? En plan, han metido algo así cada... Porque me he dado cuenta de que al hacer ataques descendentes me ha salido como la cosilla esa, que hace como pupita. Así que divertido, la verdad. Vale, yo creo que para lo que me queda puedo hacérmelo sin las ultis. Sí, yo creo que han metido algo de ataques descendentes. Lo que me pasa por literalmente no mirar lo que te da el nuevo abismo cada vez que sale. Yo siempre voy con el mismo tipo y ya está. Uy, hala, ya está. 3 estrellas, venga. Con esto 50 protogemas creo que tenemos. Continuar. Perro. What the fuck doing? Nada, poco a poco con tiempo y paciencia subes toda la cosa. Es ponerse poco a poco, esa es. Poquillo a poquito se va subiendo. Poquillo a poquito se va haciendo más daño. Poquillo a poquito vamos a reventar todo. No sé por quién tirar. Debería priorizar terminar el equipo junto a tirando por Zhongli. Yo siempre lo voy a decir. La gente que usa Zhongli es porque no sabe cómo recibir ataques. Bienvenido a Doctops. En fin. Nada, pero yo diría, en plan, yo lo que hago para tirar... me he cambiado mi método de tirar. Antes dije que lo tiraba por una tablita. Lo que hago es... voy a una web que se llama Akasha Data, ¿veis? Akasha Data. Y miro aquí por en la página principal te salen los personajes que más se usan en el abismo. Te sale un porcentaje. Lo que hago es mirar si tienen un 50%. Si tienen más de un 50% de uso, pues tiro por los personajes. Porque a partir de aquí ya están. Mira, los que tienen más de 50% de uso son Furina, buenísima. Nahida también buenísima. Nubilet, Zhongli. Mira, yo Zhongli, pues mira, está aquí, lo tiraría por él. Yeran y Kazuha. La cosa es
Si los personajes estos, luego aquí, si no están aparecidos el 50%, aquí por ejemplo está Yae. Lo que hago es clicar aquí, donde Yae. Y voy a mirar. Aquí abajo te salen tipo las armas que usa la gente, los artefactos, todo, las estadísticas a lo largo del tiempo de aviso, las constelaciones. Pues abajo te sale Team Recommendations. Y aquí miro si hay algún equipo en el que, mira, el único miembro que me falta del equipo es el personaje de 5 estrellas garantizado. Pues mira, aquí por ejemplo me sale este equipo. Bennett, Kazuha, Raiden. Raiden y Yae. Me queda solo Yae. Pues tiro por Yae. Y ya está. Así me decido. Luego, pues si son dos personajes, hago lo mismo y tiro por el que más tenga más equipos que puedo usar. Y se quedan igual, pues mira. Porque tenga más uso en el abismo. Pero en verdad, pues. Lo que hice de Zagasa. Lo que recomiendo es tirar a los que más te diviertan y con los más disfrutes. Porque sacas personajes que están OP, pero no te molan. A las semanas desgarras los desgarras y lo digo tanto por experiencia como la de mucha gente. O sea, yo tiro así. Me está entrando teniendo calor de repente, la verdad. Qué miedo. Yo tiro así porque me gusta llevar como cierto orden. Soy una persona como que tengo cierto orden para todo, con muchas estadísticas, analíticas y un montón de mierda. Así que intento buscar como una manera objetiva de qué es lo mejor. Hostia, un momento, ¿eh? Creo que me está dando un sofoco. Ya me ha estado doliendo la cabeza de antes del stream. Me está dando un golpe de calor ahora. Y eso. ¿Cuántos grados hacen? Esta mañana hace un frío. No habré enfermado, ¿no? Grados. Si tengo calor, ¿qué cojones? Hostia. Vale, luego te paso la página por Discord. Yo soy como Ash, los quiero coleccionar todos. Adoro. Agüita. Ay, hostia, ¿eh? Hacen 8 grados. No habrá subido la fiebre, ¿no? Una frente un poco caliente. Voy a. Hostia puta, ¿eh? Voy a buscar un termómetro o algo. Te lo juro. Me estoy agobiando. ¿Dónde putas hay un termómetro? A ver, tengo uno por aquí, creo. Pues ni puta idea de dónde hay un termómetro. Hostia, espérate, igual tengo aquí. Tengo una caja entera de medicamentos, tiritas, es como un botiquín entero, pero es una caja enorme. Igual hay algo. ¿Sabes qué es lo que me jode? No puedo tomar mi ibuprofeno ni absolutamente nada. Estos días con dolor de cabeza, la verdad. Pero no puedo tomarme nada porque. Adivinad quién tiene depilación láser el martes. Y claro, no te puedes tomar nada para ir ahí. A no ser que. Vale, a ver, yo tengo que tomar ciertos medicamentos todos los días por mi estado de salud. La cosa es. Chucha. La cosa es. Te tienen, por ejemplo, si te tomas un medicamento con frecuencia, te tienen que hacer como una prueba. Entonces, pues. Eso. Ñe, sin más. Si te encuentras mal, deja stream. O sea, no me encuentro tan mal. Cuando me encuentro mal. O sea, soy una persona que somatiza mucho los nervios en el estómago, ¿vale? Y toda esa mierda. La cosa es. Si me encontrase mal, estaría teniendo reflujos. Me entrarían ganas de devolver. Así es, eso es cuando me empiezo a encontrar mal o cuando me esté bajando la tensión. Ahora no tengo. O sea, a ver. Creo que tengo un aparato para tomar la tensión. Porque hubo otro día que me bajó la tensión como a 4,5. Para los que no sepáis, eso es bajísimo. Creo que debería estar por aquí. Pero ni puta idea dónde vengo. Hola, aquí arriba. Déjame que me suba a mi silla. Espérate. Chucha.
esta cosa? El Corte Inglés, yo qué sé. Vale, no, no es eso. Vale, no es eso. Ok. Pues no tengo ni puta idea de dónde está. Voy a bajarme con cuidado. Vale. Voy a mirar por el resto de mis armarios. Vale, en este no está. Igual aquí. Hay mucho espacio, así que igual. Vale, creo que es aquí. Vale, no, este es un secador. ¿Por qué tengo un secador dentro? ¿Por qué tengo un secador en el armario? Es gay, voy a dejarlo ahí. Pues ni puta idea. Ni puta idea dónde está. Porque por aquí no lo tengo. Igual está en otra habitación. Voy a buscar un momentillo, ¿vale? A ver si está en otra habitación. Vale, no está. No lo encuentro. A ver, no tengo la tensión tan tan baja, así que supongo que no habrá problema. Pero si me empieza a bajar, supongo que llamaré a alguien y preguntaré a ver dónde está, porque eso. Pero de momento todo bien, todo joya. Así que yipi. Voy a probar agua. Sí, tengo la botella de aquí, agua llenísima. Voy a volver a beber, de hecho. De hecho, ya me encuentro un poco mejor. Creo que ha sido como el bajón inicial, el cambio de temperatura. Ahora me estoy ajustando un poquillo. Pero en fin. Quizá algún cambio de temperatura. Busco por el aumento de temperatura. Sí, eso mismo. Hay muchos cambios de temperatura y de ambiente. Que está raro el clima, es normal que te enfermes. Cuídate. Muchas thank yous. ¿Cómo te entiendo? Yo también me pongo nervioso y se me va el estómago. Es que me pasa. Es que es mucho peor cuando encima eres como yo. Y eres emetofóbico. O sea, voy a vomitar. Cuando empiezas a sentir los nervios en el estómago o cualquier problema de estómago, me pongo muy, muy nerviosa. Y entonces, pues, es casi imposible calmarme. Necesito muchísimo tiempo sola a calmarme y... sin más, me pone hasta nerviosa hablar del tema de estómago. Lo que te imagines. En fin. Vamos a seguir ahora que me encuentro un poco mejor. Si me empiezo a encontrar peor, pues ya llamo a alguien y busco la parte de la tensión para ver si la tengo baja o no. Pero de momento estoy joya, así que vamos a seguir. Venga. Lo único, si voy a bajarme un poco el volumen para evitar que me duela mucho la cabeza. Así que vamos allá, venga. El jabalí, como odio esta cosa, te lo juro. Odio este bicho, es una barbaridad. Y a los que estén al lado también. ¿Ves? Es que, mira, es que los odio una barbaridad, tío. Qué asco que dan, qué asco que dan, qué asco que dan. Necesito cargar las ultis rapidillo. Vale, a ver. Ay, tendría que haber usado el antes, mira, da igual. ¡Bennett! ¡Bennett! ¡Pero bueno! ¡Bennett! ¡Ven! Dios mío. Voy a reintentar, ¿vale? ¿Eso qué es? Lo he dicho, pero... fobia vomita. Horrible, horrible. Es que a veces me ha pasado la típica de... tengo el estómago revuelto, busco en Google. Top soluciones. ¿Cómo quitar el estómago revuelto sin vomitar? Ese tipo de cosas, es que literalmente es horrible. En fin, vamos a intentar mantenernos medianamente vivos. Un poquillo por lo menos. Hasta cargar las ultis. Si no me dan leches, porque sí, estaría guapísimo, de verdad. Vale, a ver, esquivar los slimes es medianamente fácil. La cosa es esta cosa de aquí. Y los otros bichitos estos. Hay tremendo bicho por aquí atacando, la verdad. Y son todos pesados. Vale, voy a recargar un poco la ulti de Wanderer. Es lo único que me queda. Ups. Vale,
Voy a tirar ahora con esto. Vale, a ver. Madre mía, pero haz algo. Madre mía, se va a morir, se va a morir. Es que odio estos bichos, te lo juro. Odio estos bichos con toda mi alma. Pero qué asco que dan. Y no puedo usar a Wander porque está muertito, tío. O sea, muerto no, pero a punto. Madre mía. Vale, voy a curar. Voy a usar sobre todo la última a curar. Porque la de Beret encima se recarga rapidillo, así que... Vale, jabalí fuera, de puta madre. Oye, a ver. Déjame un poquillo, ¿no? En plan, un poco de respeto. Por favor. Te lo pido por favor de mi vida. ¡Un poco de respeto! Madre mía. Luego dirán skill issue, skill issue. Pues sí, skill issue, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Oye, pero ¿qué es esto? Que es que encima los... Es como que de repente el mando, bueno, el teclado, más bien, es como que de repente me quita como... Me deja de detectar como que estoy presionando la tecla. No sé, es raro. Entonces pues es como que le doy al botón de dash, pero no se mueve para ningún lado. O sea, sí se mueve, pero no se mueve para el que quiero. Vale, vale, lo difícil ya está. Vale, vale, bueno, está la cosa esta. Tampoco me gusta mucho, pero mejor que el jabalí es. Esta es la zorra que dijimos que se ponía a bailar. Y que no me, que me caía mal porque se ponía a bailar y no se tomaba las partidas en serio. En fin, la vida. Un poco de respeto, la verdad, en plan. Es que ella se pone a bailar por la carísima. Y me saca shurikens de agua pensando que es Lucario, tío. No, ese no era Lucario, ese era Greninja. Vale, espera, perdón, acabo de triguear a fans de Pokémon con esa frase. En fin. Oye, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. En fin. Y era por esto. Vale, Faruzan, usa tu ulti, por favor. Faruzan, Faruzan, ¡pero recarga! Bueno, da igual. Vale, voy a ver si me lo puedo cargar. Y ahora que se carga la ulti, ¿no? Qué fuerte me parece. Estaba literalmente a un toquecito de la ulti. O sea, me parece muy fuerte. ¿Lo otro que es hacerme de esta cosa? Bueno, a ver, es que me la respawnea todo el rato. ¡Oye! Pero... Qué fuerte me parece. Nah, esta no me la paso con 5... Con 3 estrellas, digo. Definitivamente no. Pero bueno. Qué fuerte. Oye, basta. Basta, ¿no? En plan... Pero no ataques a eso. Ataca estas cosas, por favor. Es cara. Haz algo. Es como si me muera Bennett. Como si me muera Bennett. Bennett, recarga tu ulti, por favor. Bennett, recarga tu ulti. Bennett, esquiva todo lo que puedas por tu vida. Pero, recarga tu ulti. ¡No! Terrible. Joder, qué putada. ¿No tiene tratamiento? ¿Es más nivel psicológico? Es más psicológico, la verdad. Se dio un poquillo un traumilla que tuve. En el que estuve... Creo que 2-3 semanas. Vomitando. Y me... Con ataques de ansiedad. Y la gente de alrededor... Ay, no, es que estás exagerando. No, es que no es para tanto. Trauma. Hi, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Toca empezar otra vez, madre mía. Si no puedo con esto, si no puedo con esta sala, voy a dejarlo, ¿eh? Porque... Vale, la cosa es mantenerme viva hasta que pueda recargar las ultis. Y una vez las tenga recargadas... Todas. La de Sangling igual no tanto, pero... La que más hace falta es la de Skara, porque es la que más hace daño. Si mantengo distancia, sí, pues también un poco de puta madre, la verdad, pero... Me empiezan a lanzar cosas random, y el jabalí se pone a correr porque le apetece. Mira, es que, míralo, qué asco da, de verdad, pero bueno, me parece muy mal todo esto. Una barbaridad.
Vale, es que la vale, a ver. Justo me tengo que cagar a los slimes y no a los que más me joden. Qué divertido. En fin. A recargar otra vez, venga. A ver, por lo menos yo no tengo cosas que me congelen por la cara. Oye, a ver. He hecho esto de mantener distancia, pero me estoy pasando un poquillo por las narices. Ya te digo yo por dónde. ¡Oye! Te deja seguirme, ¿no? Mira, me vas a boquendear lo que yo te diga. A curar. Yo en este punto ya solo quiero usar las ultis y curar, la verdad. Si un personaje se me pone en rojo, da igual, uso las ultis. Porque tengo que asegurarme de que no se me muera nadie. Porque si me muere, tengo que hacerlo todo otra vez. Aléjate, aléjate, aléjate. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡No! Pero ¿cómo iba yo a esquivar eso? Pero está feo el abismo. Lo odio con toda mi alma. En fin. A ver. Por lo menos tiene que dar un artefacto. Bueno, a ver. Es 4 estrellas. Tampoco supongo que lo vaya a usar. En fin. Pido las 50 patogemas y ya está. Hala, venga. Vale, voy a ver si... Vale, porque yo lo que hago aquí es luego, en la página que he dicho antes, el abismo. Vale, a ver, personajes. Todos los usan a ver. Madre mía, qué flipante. Está complejo el abismo sin ciertos personajes. Ya me imagino, tengo que tirar por Nahida, Furina y los personajes buenos, ¿sabes? Madre mía. Es que de los el único que tengo que creo que pasa el 50% de uso en el abismo, creo que es Kazuha. Pero lo que te dije, el Trota, Xingqiu, Faruza y Layla y el otro va al Nacional. Vale, el problema de poner a Xingqiu en el primer equipo. Esto lo intentamos hacer en otro stream. En plan, lo comenté. Y es que... vale. En la segunda zona no puedo usar tanto a Xingqiu, porque mira, los enemigos aquí. Mira, traes a los enemigos. Aquí no tanto. Pero aquí te vas a sala 2. Y aquí unos dos ya son inmunes a agua, a hidro. Y uno de ellos, este creo que tiene de resistencia. Y a este no sé si le puedo romper tal cosa con él tampoco. Porque además también uso crayo, pues a este tampoco le puedo romper las estos. En la sala 3, aquí aparte tiene como una cosa que les da como más... La primera va al National, vale. Va al National era la típica de ponerla con... A ver, sala no la tengo C6, así que tampoco creo que la voy a poner. Supongo que será la típica de ponerla con Xiangling así. Supongo, a no ser que quiera poner a Yelan también. No, pero también es verdad, porque con Venet no voy a actuar. Vale. Pues así, supongo. Porque con Venet no voy a hacer tanto daño tampoco. Y algo, no, es que. Creo que deberíamos quitar a Xiangling, porque en la sala 2 pasa lo mismo. Porque son enemigos que resisten más Pyro. Creo que. Y además, tipo, hago también daño con las extensiones. Y me gusta mucho tener a Kazuha también en los equipos. Porque también Xiangling me los manda un poco a tomar por culo y ya está. Está siendo que Kazuha no sirve. Deja, busco mis cometas. Tremendo, la verdad. Estás en la primera, así que el... Ah, es verdad. Verdad. Aunque me gusta más... Bueno, quiero... Es que la cosa de Yelan es que el ser enemigos a Hidro no les voy a hacer daño, claro. Me gusta usar a Kazuha, la verdad, así que... Mira, creo que voy a tirar así. Que también Xiangling me sirve. Y para la segunda, lo que me has dicho, Trotamundos... ¿Dónde está? Aquí. Trotamundos... Es... Faruzan... Xingqiu y Yelan. A ver, tengo a Yelan con su arma. Ya digo eso, en plan. A Xingqiu, espérate. En plan, ¿puedo mirar sus detalles? No, aquí no puedo. Creo que lo tengo C5. No es eso, pero tal. Ven en National es mejor con un Hydro para que el Xingling haga daño. Es que ya los enemigos aquí, como tal, tienen bastante aplicado a Hydro. Así que, no sé.
Sí, de Kaedru es mejor que Anemok. Madre mía. En fin, hemos dicho esto. Laila. ¿Y qué más? Sincho y Laila, ¿no? Sincho y Laila. Aquí me queda falta un poquillo de curación, pero supongo que puedo probarlo igual. No sé si tiro mejor con Sincho y Elan, la verdad. Pero, no sé. Yelan creo que la tengo un poco mejor. No sé. Ah, sí, de hecho es mejor el elemento en cuanto a personajes. Por desgracia es el que más por ciento de personaje tiene. F, nada, terrible. De hecho, en cuanto a personajes, de hecho, si me voy aquí las estadísticas. Sí, creo que los que más se usan justo son Furina, Yelan y Jubilet de Hydro. En plan, pasando del 50%. Hay una salta bastante grande en Kazuha con un 61% y Paizu con un 46%. Pero a partir de esto, los 6 más usados, 3 son Hydro, Furina, Yelan y Nubilet, 1 Dendro, Nahida, 1 Geo, Zhongli y 1 Anemo, Kazuha. Eso. ¡Hola Jeffrey! ¿Qué tal? Bueno, a ver, creo que voy a tirar por Yelan en vez de Sinjo. No sé, confío a Yelan y es que encima... No voy a mentir, es guapísima, me encanta. El Sincho aporta el anti-interrupciones y como tiene mucha recarga, siempre tendrás la ulti al entrar con él. Así el Tetamundos podrá activar su pasiva. Ah, vale, así que me renta más Sincho entonces, ¿no? La anti-interrupciones, no sabía que podía hacer eso, la verdad, el tío, pero... Guay. Madre mía, es que aquí la gente le sabe, aquí la gente le sabe. Voy a dejaros mis equipos del abismo a vosotros al final. En plan, voy a dejar que tire... En plan... De hecho, mira, con los personajes que tengo, me renta tirar por Yae o Xiao o ninguno. En plan, ya pregunto así, mira, aquí sabéis todos. Las espadas que invocan reciben muchos daños e interrupciones. Ah, vale, vale. No, eso no sabía, pensaba que solo curaban, así que thank you. Vale, eso y Laila. Vale, pues voy a probarlo así. Ninguno realmente. Vale, pues entonces dejo de tirar por Yae. ¿Qué jueguito es? Yo no le sé. ¡Ah, es Genshin! Primera persona que escucho que no le sabe a Genshin, la verdad. Es como que todo el mundo lo conoce. Madre mía. Vamos a probar con este team. A ver, Bennett. Kazuha. Esta me gusta mucho usarlo, la verdad. Sí, mira, ya no se carga todo. Vale, yo creo que los combos para Raiden es 4 ataques normales. Es que lo que me gusta usar a Sangling es que los manda todos a tomar por culo, la verdad. Me los manda todos a Narnia. Es un poco lo que no me gusta. Me tengo que mover muchísimo para Carlos. Pero en general, a ver, daño hacen. Pero es que ese es el problema. Me manda a los enemigos a tomar un poquillo por culo. Hala, venga. Vale, creo que os deseo los cargos y voy a guardarme la ulti de las ultis para la siguiente fase, porque sé que las voy a necesitar contra el jabalí y todos estos, así que... Yipi. Además, ya me los cargos, esto es bastante rápido, así que... Genial. Es que el daño que hace Kazuha, madre mía. Es como que despego boom, boom, boom a todos. Y luego Kazuha literalmente se encarga de juntar todo el boom. ¡Hala! Ya está. Increíble. Diría que es mejor Nubilet de próxima versión. Me hace tanto daño como el bicho que es absurdo sin nada de inversión. Porque ya tienes a Fizzle y Xiao, si no tienes a preservadora no está rentable. Ah, vale, vale. Es por el sobrecargado, por eso que siempre se utiliza Sincho. Igualmente la arma de Sangling y Raiden están invertidas. Ah, pues tendré que cambiarlas. Madre mía, me flipa como has visto literalmente el arma sin yo haber rentado el menú de personajes. O sea, la gente que tiene tanto ojo. Voy a empezar a dejaros a vosotros el juego, en plan... decidid vosotros por mí, en plan... No merezco hacer decisiones propias. Vamos allá. Ok. Vale, mi Sincho no tiene tanta recarga, eso es lo medianamente malo. Luego, cuando me termine esto, voy a juntarme en mi planner, que estoy usando estos personajes en el abismo. Y así, pues luego voy buildándolos poquillo a poquillo. Así que genial, la verdad. Creo que voy buildando personajes por el que menos nivel tiene, porque mira cuánto daño hace mi Sincho, muy poquillo, la verdad. Tengo mis personajes un poquillo en la mierda, la verdad. Pero se va haciendo poquillo a poco.
Madre mía, increíble. Durísimo, hermano. Vale, a ver. Voy a hacer lo mismo que antes. El guardarme las ultis para la siguiente ronda, porque aquí ya tengo las 3 estrellas, así que genial. Aunque no sé si me da tiempo a recargarlas. Puedo usarlas igual ahora. Vale, no hago tanto daño, así que igual las uso. Al final, no sé. ¡Uy! ¡Uy! Vale, pues creo que las voy a usar. Y así pues las recargo luego y ya está. Y así me cargo estos bichos rápido. No sé si cuando me renta vas a usar la ulti de Skara. Porque siempre la uso antes, porque luego me la quita mientras estoy en el aire, pero no sé. Vale, el problema es que con la rotación que estoy haciendo se cura. Se me cura el Sincho y no lo descaramos. Es como que más daño recibe. Así que igual debería mantenerlo un poquillo más tiempo aquí, fuera, hasta que se cure. Vale, es que lo dejo que se cure, pero luego me baja en la vida otra vez, lo cual es muy gracioso. Me gusta reducir las líneas de voz en japonés al español, como Laila, por ejemplo, diciendo ¡no me molestes! Es como... suena agresivo a veces, es increíble. ¡Hala! ¡Listo! Voy a dejar que se cure. Vale, muchas gracias. Continuar. Es lo que tiene jugar y haber ayudado a mucha gente, me suelo quedar en esas cosas. Pues voy a dejar mi cuenta en tus manos entonces. ¿Lo tienes de 2? ¿A quién? A ver... A Raiden la tengo C1, a Xiangling no sé, en plan, tendría que mirar. Creo que la tengo con algunas constelaciones. Bennett lo tengo C5, tengo para activar su C6, pero no la he activado aún. Kazuha sin constelaciones, Skaramouche sin constelaciones. Faruzan, creo que tengo alguna que otra. El Skaralia es el emo, me encanta. A Xingqiu creo que lo tengo C5. Y a Layla creo que no tengo ninguna constelación, o si son muy pocas. Hay un orden que te trae las habilidades para tener más recarga en las ultis o tenerlas al terminar. Raiden, Q Sincho, Q Ye de Bennett, Q Ye de Xiangling, E de Sincho, ulti de Raiden. Si tienes a Kazuha, pues lo mismo, pero el Kazuha del último antes de Raiden. Ah, vale. Ese es ya, al Skaterranator. Me encanta. Vale, a ver, voy a probar una cosa. Bueno, no he usado la rotación, luego la uso. Me la he pasado un poquillo por la... Es que tengo como la misma costumbre de usar siempre la misma rotación, pero bueno. A ver, jabalí para fuera. Pues en verdad reventa, en plan. Ostras. Lo voy a ver por este bicho, que me cae medianamente mal. Quiero acercar a varios. Y así pues, pues ataco más, ¿sabes? Vale, queda la de Shanghai. Voy a probar la rotación luego. Ahora que recargo, vale. Voy a dejar a Woba. Vale, a ver. E de Kazuha. Bueno, a ver, mira, ya me queda este enemigo solo, así que ya me lo cargo así sin más. Uso la rotación en la siguiente sala. Y así me la paso más rápido. Chill, bitch. Ya me lo cargo rápido. Vale. Vale, a ver. Ahora, listo. Entonces bautizo al Skara como el emo Terrenator huérfano sin madre, pero bueno. Dios mío, Le has dado todos los motets interrogatorios del mundo, en plan. Me encanta. Vale, a ver, vamos allá. Mi Laila hace 7 de daño, me encanta. Es que... ¿Cuánto daño hacen tus personajes? 7. Pero 7 que... 7000... 70000... 7. Ya está. 7, ya está. Vale, Skara, cúrate un poco. Por favor, gracias. Ahora, venga. Pues cada vez me gusta borrar la distancia, lo he dicho antes, pero en plan. Hago el mismo daño y me mantengo más segura. Ahí va por los bichos estos que me caen mal también.
Ahora venga, a vaporizar por aquí, vaporizar por allá. A ver. ¿Qué hace este cangrejo? Mira, ya me lo cargo con las ultis. ¿Qué más da? Total. ¿Por qué tardar más si me lo puedo cargar así? Siempre digo que los enemigos, en plan que se mueren con las ultis, reciben una muerte digna. Y la verdad es que así es. En plan, si te mueres por las ultis, por lo menos estate feliz de que no te hayas muerto con un ataque normal. Estate feliz de haber muerto de una manera digna. En la que la gente pues te vaya a recordar en plan. Vas a llegar al Hazbin Hotel y te vas a quedar a lo. Buah, es que a mí me pisó un emo. Y por eso morí. Piensa en eso. Me pisó un emo que volaba. En plan, qué manera más guay de morir, ¿no? Piensa en eso. A mí también me gustaría morir así, la verdad. Vale, tengo el Shincho un poquillo mal. Estaba en ataque filéctico ahora. Mucho estímulo visual. ¡Ah! Vale, no sé si me la voy a poder hacer con las tres estrellas, pero. Lo que cuenta es la intención. ¡Ah! Pero bueno. Vale, a ver. Shincho, haz algo. Necesito recargar ultis. Vale. Escaramos. Vale, aún le queda, aún le queda, aún le queda. Y a Layla también le queda, pero bueno. ¡Oye! Pero bueno. Esto de las interrupciones, yo no lo noto, ¿eh? En plan, yo creo que me hacen mucho daño igualmente. En fin, vamos allá. Igual le voy a necesitar luego. ¡Qué divertido! Vamos a volver a intentar. Tiembla Celestia con ese daño, literalmente. That's correct. Me encanta. Literalmente Celestia tiembla. Tiembla con el 7. Vale, voy a aprovechar. Ahora, he usado mal la rotación ya, pero a ver. Vale, ahora esto. Lo he hecho bien, ¿no? Creo que he hecho bien la rotación. O eso me ha parecido, no sé. ¡Oye! Es que no me gustan estos tipos para nada. Se ponen a agarrar el aire. Es que creo que, les digo a todos los bichos que me caen mal. Es en plan, un respeto, nena. Vale, esta es la que más daño hace. Te tira por esta. A ver. Vale, ¿qué haces si han llegado? Vale, guay. Vale. Ficha. Vale. Ahí, ficha. Y aprovecha para pasar otra vez. ¿Qué le pasó? A ver, vamos a ver. ¿Por qué se ha puesto toda la pantalla en negro? What the fuck? Es como un cargador de móvil o así, es como un silófono, yo qué sé. Vale, a ver. ¡Hala! Ahí, te pasa por intentar bailar conmigo, cerdo. Vale, estos ya se vuelven rapidillo. Genial, guay. Es para las raciones de sobrecarga. Ah, vale, vale, vale. Aquí es cuando te das cuenta que debes subir los personajes, literalmente. Los tengo todos como muy mal. Terrible, básicamente. Sí, los tengo muy mal a todos, la verdad. Ahora he hecho 6. Tiembla, Celestia, tiembla. Pero bueno, que me están lanzando misiles. A ver, chill, que no estamos en una guerra ni nada, a ver. Os estoy haciendo bullying porque me apetece. Solo yo tengo el derecho a hacer esto, ¿vale? Ahora, cúrate, vale, genial, guay. Ah, por los cangrejillos. Esto, los seis por lo menos me siguen. Los cangrejos son unos cobardes y se van. Mira cómo intenta escaparlo. Mira cómo intenta escapar. ¿Qué pasa? Que no, como no tienes tu. No tienes el espíritu, te vas. Qué fuerte me parece. ¡Qué cobarde eres! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Mira, te lo voy a decir a la cara, cobarde. Mira, por lo menos coraje el perro cobarde, pues intentaba hacer algo, pero tú. Qué fuerte me parece. Eres lamentable. Mira. Mira qué lamentable eres. Te vas a morir por ataques básicos. Qué fuerte.
Me parece muy mal. Lamentable, imagina. ¡Da la cara! ¡Ah, que no se ha muerto todavía! Mira, pues voy a por ti primero. ¡Hala! Toma. Mira, por lo menos no estás muerto por un ataque básico, piensa eso. Vamos a por otro, venga. Vamos a por su hermano. Mira, mira, ahora mira, ha puesto la mano en la carita, está triste porque le hemos matado a su familia, pero mira, no te preocupes, vas a verlo muy pronto. Mira. ¡Hala! Ya está. ¡Pásalo bien en el infierno! Si te cruzas con, por casualidad, con un demonio con dientes que parece que no ha ido dentista en meses y tiene una voz rara de radio, corre porque te va a hacer más daño que yo. En fin. Aún tengo que verme a Happy Note, la verdad, no me lo he visto. Pero eso, lo tengo pendiente. Hola, venga. A llorar. Me encanta como Skala dice, llora más. Es literalmente yo, es un mood. ¡Llora más! Esto lo saques de sentar, se hace un daño. Hacen pupita. Oye. Pero bueno. Me parece muy fuerte todo esto, Muy heavy. Qué heavy todo esto. ¿Me atacas a mí? ¿A mí? Qué fuerte, me parece. A ver, cúrate, cúrate Sincho, cúrate Sincho, cúrate Sincho. ¡Guau! ¡Cuánta curación! ¡Increíble, chavales! Va a ser... Es el doctor del siglo. Tendré que subirlo más de nivel y de estas cosas así. Y ponerle artefactos decentes. Pero bueno. Vale, cúrate. Gracias. Vale, para acordar la siguiente ulti, la verdad. Estoy mirando abajo, no sé por qué. Pero debería mirar al frente. Vale, esta no me la paso. Con 3 estrellas, pero mira, si me la paso, pues qué puta madre, la verdad. Por mí, feliz. Hala, ya está. ¿Con qué se lleva esa escala? Creo que no le he puesto artefactos de momento, la verdad. A ver. Tengo el cuello que me está doliendo ahora un poquillo. En fin. Vale, a ver, voy a poner mi... ¡Lo siento! ¡No tengo casi tiempo para buildar personajes! Comprended un poquillo, ¿vale? Pero sabes de Rain Salen. Vale, ahora voy. Voy a apuntarme aquí. El abismo lo tengo con... Vale, Raiden. Xiangling. Estoy apuntando. Raiden, Xiangling. Bennett. Voy a poner a Kazuha antes de Bennett y así pues me hago la rotación bien. Y luego la sala 2. Skara. Ahí me presta un fusil. Venga, vale, de una. Si me vas a matar, por lo menos hazlo directamente en mi cabeza. Quitarle el sufrimiento. En fin. Vale, tenía Skara. Faruzan, Faruzan. ¿Cómo lo pronuncio, la verdad? Es que no tiene tilde. No, terrible. Sería Faruzan, ¿no? No, Faruzan. Sería Faruzan, vale. No, pero no tiene. No, a ver. Las palabras agudas llevan tildes si terminan en N, S o vocal. Pero Faruzan no lleva tilde. Luego las esdrújulas llevan si no terminan en NS o vocal. Espérate, no me he equivocado, no, espérate. Eran las agudas llanas y esdrújulas. Vale, las llanas llevan si no termina en NS o vocal. Esta termina en N, con lo cual no puede ser eso. Y las esdrújulas llevan todas tildes, pero Faruzan no tiene tilde. ¿Cómo pronuncio yo su nombre? Espérate, en el juego, en la versión española, le han puesto tilde o algo, en plan. Espérate. Faruzan, vale, vale, vale. Faruzan, vale, genial. Ya sé cómo pronunciarlo. Genial. Me estaba dando una embolia por las tildes. Es que, madre mía. Faruzan, genial. La laila con la que le pongas un arma de favor, ¿no? Y te sirve. Subir la S únicamente para Faruzan subir su ulti.
Otro a favor y su inserción de plena nobleza, etc. Vale, de puto madre. Es que ahora sí necesitas sus ciertas pactos para hacer más daño. Kipi, guay, gracias. Vale, Skara, Faruzan, Xingqiu y Layla. Espérate, Layla está escrito con Y o con I. Espérate. Que ni siquiera soy de letras, ¿vale? Pero quiero asegurarme. Layla, con I, vale, guay. Vale, pues me lo apunto. Guay. Vale. Ahora toca cambiar mis personajes de aquí. Chucha, a ver. Bárbara va afuera, Viajera va afuera, Yelan va afuera, Mona va afuera, Rosaria va afuera. Vale, Raiden ya está, Galuga está, Vente está, Shangling, ¿dónde estás, mi amor? Shangling, mi vida, ¿dónde estás? Casi la confundo con Cuyo Sara. Vale, aquí. Y luego, pues, Xingqiu está aquí, Trotamundos está aquí, Faruzan, está, lo pronuncio bien, Faruzan está ahí, y Layla. ¿Dónde está Layla? Layla, ¿dónde tú estás? Aquí está Layla, vale, genial. Vale, a ver, pues vamos a cambiar los personajes ahora. Vale, a ver. Ok. Yipi. A ver, Raiden la tengo aquí. Arma. La de Xiangling, has dicho, ¿no? La perdicia del dragón. Pero pone. Vite contra enemigos afectados por Raider o Pyro. Pero Raiden no hace como daño ni a Hydro ni Pyro, no sé, pero. XD. La Shangling, lo mismo, emblema de Favonio. Mejor Favonio, sonanza del dragón. A mí me encanta conseguir sacar a Suzette medianamente bien, pero le falta. No, captura, perdón, se veía rara y pensaba que era la captura. Ah, ok. Tengo que pescar para ese arma, es horrible. Entonces lo tengo hasta aquí porque sí, la Shangling está porque sí. Una temporada en la que literalmente mi personaje que más hacía daño no era Shangling. Era Guoba, es lo que más me hacía daño. Es una temporada que lo que más hacía daño era Guoba. Ya está. Buenos tiempos, la verdad. En los que por lo menos hacía algo de daño en el juego. Esta cosa es lo que más hacía daño. Es decir, Shangling, súbela porque es muy buena. Dale, dale. Pues la subiré en plan. Yo voy a ir subiendo más o menos los personajes por los que menos nivel me tienen. De momento. Así que espérate, voy a irme aquí. Voy a poner los equipos que hemos usado. 4. He usado a Raiden, Shangling, Bennett, Kazuha. Y aquí hemos usado Trotamundos, Faruzan, Xingqiu y Layla. Está acostumbrado a pronunciar Faruzan bien. Necesito ayuda para farmear bosses o artefactos. Luego cuando me ponga con los bosses y artefactos, suelo pedir ayuda en stream, así que thank you, ya os digo si necesito ayuda. Pero muchas thank yous. Entonces tenemos el abismo hecho. Vale. Voy a quitarme de mis recordatorios el tirar por ya, ¿eh? Porque como me has dicho, no me renta. En plan, así que mejor tirar por un personaje así que me rente tener, la verdad, ¿no? En plan, mucho mejor así. Así que, a ver, ¿dónde tengo mis tareas? Y me apunto a los eventos del juego, así para saber más o menos por cuando te lo termino. ¿Y de qué región eres? España. En fin. Técnicamente, podría decir que soy la luna, porque jaja, para gente que le guste los VTubers inmersivos, no. No. Resido en España porque hay muchos hitposts. En fin. Si no tienes Anahida, no renta ya, sobre todo porque Fizzle hace lo mismo y sin perder protogemas. Vale, tiene sentido. Mucho sentido, la verdad. Vale, a ver, juegos, Genshin Impact. Lo tengo ahí como Genshrek. Bueno, entonces no te voy a poder robar. Digo, oye, así es. ¡Pero qué fuerte! En fin. Vale, a ver, tengo el. Vale. Cachapón este para afuera. Vale. Volvamos al juego. Toca hacer las diarias ahora. Porque el abismo ya está.
Así que vamos a por las diarias, que se hacen rapidillo. Siempre las tengo en Mondstadt, porque es donde más fácil se hacen todas, así que... Ay, no. No sé si te puedo. F1. Cargos. Ahora vamos allá. Ahora está tuya, por si acaso. Ah, si no es que... Si no es al revés, españoles robando latinos, pero bueno. Qué fuerte me parece. Si tenemos que entrar a robar de todo, no pregunto, solo actúo. Madre mía. Qué ilegal. Es un cani. Es un cani, madre mía. En España vamos a esos canis, son como los de calle, madre mía. Si no sabes lo que es un cani, busca en YouTube Soy Cani y te va a salir una canción de un tal Thorman. Describe perfectamente lo que es un cani en España. Es... Vale, muchas gracias, Yelan. Es que mira, se ha muerto tan rápido que Yelan no podía hacer nada. Vale, voy a abrirme aquí. Que este no se mueve de sitio. Otro ya vendrá. Ahora, ven aquí. Thank you. Ahora. Es lo que queda, venga. A ver, que luego van a abrir más, pero... Ok, a ver. Una vez le quitas el escudo, es como que es un viejo. Mira cómo le dropea todavía. O sea, no demasiado, pero... Pero se le dropea, que es lo que importa. Ahora. A por los siguientes. Vale, estos no se mueven. Ahora, solo queda este, venga. Tengo que subir, muy urgente me da mi personaje. O sea, me parece muy fuerte tener al Traveler al 90 y el resto como... Ahí, ya está. Vale, guay. Genial, a por la siguiente, venga. Vale, está ahí. Vale, creo que vamos a ir caminando. Está bastante cerquita. Vale, dale, Yelan, camina. Acabo de acordarme la canción de Furret, la de... Espera, que no he leído el chat. Al menos ganamos al mundial. Arre, que eso hace años. Está terrible. Pues pasas por una calle en Barcelona. Nada, terrible. Increíble. Te recuerdo subir los personajes importantes al 80, como Raiden o Trota, y los de 70. Y cuando subas de nivel... De nivel al 90 y los otros al 80. Las habilidades de los importantes al 80 y los otros al 60. Al 6. Vale, ok. Piola, piola. Thank you. Muchas thank yous. A Raiden ya la tengo bastante bien. Ay, tendría que haber usado. Vale. He hecho mal. Tendría que haber usado a. No sé, que estaba con Yelan, pero da igual. Rehago la rotación ahora y ya está. Que mira qué rapidito se mueren también todos. Come here. Hala. O sea, en cuanto a prioridad de levelear personajes, lo primero sería el nivel, digo yo. Luego el arma. Luego los talentos. Y luego los artefactos, supongo, ¿no? En plan. Digo, ya no sé. Pero tampoco sé muy bien a lo. A qué, en qué orden debería subir todo. Pero anyway. Tengo ahí los huevos y no lo voy a quitar. Sé que es muy inútil, pero no lo voy a quitar, no hace gracia. Sí, ese es el orden. Vale, vale, vale. Genial. Si la reina. A la reina llevas bastante bien el nivel. Te recomiendo enfocarte en farmear el dominio de emblema porque te sirve para Raiden, Yelan, Xiangli, Farzan, Xingqiu. Vale, vale, genial. Pero primero que todo el orden y luego ya pues nos centramos en el resto. Ay, vale, que está la señora ahí arriba, vale. Qué bien. La costumbre de bajar. Vale, a ver. Ahí estás la ciega. ¿Qué quieres? Ah, vale, es la que se empieza a lamentar de que su novio no viene, vale. Amiga, supéralo, te dejo por otra. Terrible. Dale las semillas de diente de León a Gloria. Las necesito para otros personajes, pero... Toma, cerda. Para que veas lo maja que soy. Ok. Vale, ahora necesito moverme más, madre mía. Tengo que subirme ahora a una estatua. Qué divertido. Mira, voy a ir caminando ya de paso. Dale, Yelan, haz algo.
Es que no quería que le dije por otra, literalmente. O sea, entérate, amiga, entérate. O sea, terrible. Además, el otro set, como de ataque, te servirá para los DPS puros como el Trotamundos, que lo puedes llevar con 2 y 2. Vale, genial, genial, genial. De puta madre, entonces. A ver, tenemos que escalar la estatua ahora. Tengo esa tía aquí, que no sé qué quiere de mí. Gracias, Guantánamo, te equivocas de persona. En fin, vamos a subir. Acabo de darme cuenta de lo detalladas que están las patas de Venti, madre mía. Es la primera vez que le veo las patas a Venti, qué miedo. Terrible. Pensar que a alguien le habrá gustado eso, es muy raro. Pero bueno, qué fuerte me parece. A ver. Es Black, hay un hack para esto. Vale, Yelan. Pero... Oye, a ver, yo lo he visto en YouTube Shorts esto. Me pensaba que iba a funcionar. Qué fuerte me parece. Vale, ya está. Hala, venga, para allá. A por la ciega. ¿Dónde está? A ver. Estoy riendo, ahí, me siento mala persona riéndome de una ciega, en verdad, en plan, pobrecita, en plan, ella no pidió ser ciega. En plan, me siento un poco mal, pero al mismo tiempo soy un poco que te jodan. En fin. Vamos ya. Me das pena. Me da mucha pena. Me da pena porque no ha podido presenciar mi entrada épica, la verdad, o sea, qué pena. En fin. Mira, por lo menos tiene respeto. Terminamos de hablar y se sienta. Eso, por lo menos tiene respeto, mira. Se intenta levantarse para mirarme a la cara, aunque no me esté mirando. Va a estar cara a cara. En fin. Elimino todos los monstruos, venga, facilísimo. Podría haberme hecho la anterior, la última, y así ya me quedaba en monstruos para recoger las diarias, pero ñe. Vamos allá. Los barriles, madre mía, qué asco. Ya soy mala persona. Ahora, tú para allá. Y no quiero que estos me molesten, así que venga, esto también va afuera. ¡Hala! ¡No! ¡No quería usar la ulti! En fin. Bueno, pues mira, ya que la he usado. Por lo menos saco un poco de provecho, mira. De todas formas, voy a recargar la comida, así que tampoco tengo que preocuparme mucho. Claro que sí, ¿qué dijiste? ¡Uy! Tú, déjame bañarte, hombre. Respeto que se quiera bañar, porque significa que eso no es otaku. Pero bien, la verdad. ¡Hala! Voy a cargar más que primero, pero este creo que se pone a curar a gente y me cae mal. En plan, es en plan, imagina. No me gusta la gente que cura así de gratis. Es en plan, no sabes, no le sabes al gobierno estadounidense el cómo literalmente el healthcare system en América. Aprende un poco de ellos, cobra todo el mundo porque a ver qué cures. Nada, mentira, la verdad es una puta mierda. En plan, fuera coñas. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo la salud en América? ¿Por qué está el sistema de la salud? En plan, es criminal casi, en plan. ¿Y sabes cómo los villanos estos de... la típica de villanos cómicamente así, tan cómicamente malvados que parecen sacados de dibujos animados? Es como eso. Son tan malos que parece que sería algo que haría un villano de una serie de niños, tío. Son tan malos que Dios mío. Es que no sé si hay una manera de decir eso en español, pero como tal, en inglés se suele decir cartoonishly evil. Es como gracioso. Sería como... caricaturesca, yo que sé, caricaturescamente malvado, yo que sé. En fin, listo. Toca consumir resina. En Estados Unidos nada tiene sentido.
La verdad es que sí. Estamos hablando, esto de hispanohablantes y ellos pensarán lo mismo de nosotros, la verdad. A ver. ¿Qué personaje de los del abismo me renta más buildear ahora? 80, 80, 80, 70. Vale, esto los tengo bien de nivel. Vale, igual. Los que menos tengo nivel son a Xingqiu y Layla. Así que igual voy buildeando a Xingqiu. Vale, a ver. Tengo que hacer a la Oceánida. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No, es que, qué asco, de verdad, qué asco. Me da más asco la Oceánida, te lo juro, de una manera. Terrible, en verdad. Muy mal. Pero muy mal. Es criminal. Vale, tengo 50. Estoy apuntándome los objetos que tengo. Así saber más o menos lo que gasto y lo que necesito. Tengo 8 de Healichul. Voy a tener que farmear por Healichuls. Sí, imagínate tener que farmear por Healichuls. En fin, toca hacer la Oceánida. Vamos allá. Pero si creen que vivimos en cuevas, vi un vídeo que estaba hasta la TV grabando porque introdujeron un nuevo sistema de recogida de basura. Y era básicamente un camión recogiendo el cubo cuando se enteren que puedes perder la basura bajo el suelo con el mismo sistema. Les pete una pena. Madre mía, te voy a dar con la ciudadanía, por favor. Es que madre mía, qué asco me da. Vale, a ver. Vamos allá. Vamos a desplazarnos aquí. Ok. Ah, vale, Mew y Deno se ve en pantalla porque está el Muni tapándolo, pero vale. Aquí está. Espérate, tengo logros, voy a recogerlos un momentillo. ¿Qué es esto? Bien, muchas gracias. Guay. Vale. Mew y Deno. Por si también queréis darme Genesis Crystals. No, mentira. Nada, es que a veces es en plan... De ver clips, a veces me salen clips en YouTube Shorts de streamers de Genshin estando jugando tranquilamente y recibiendo... Crono. De puta madre. Y recibiendo literalmente como un montonazo de Genesis Crystals por la putísima cara y es en plan... I wish that were me. Increíble. ¡Madre mía! Dos guapísimas aquí enfrente. ¡El silly me encanta! Es muy silly. Vale, voy a cambiarme de... Chucha de... Personaje. Podría darle a L. Vale, bien. No, te haces directo sentido y dices que quieres Bendis y te da mucho simp. En verdad me da miedo el TikTok. Vale, escucha que con Raiden podrías pegarle bastante fuerte a la Oceánida. Y pues voy a llevarme a un healer por si acaso, la verdad. Vale, ¿qué persona que me tengo que curar? Bene, tal vez. No sé, tenía que quedarme dentro del círculo, pero... A ver, creo que Bene me sirve. Yipi. Sí que es que tienes bueno, pero muy tóxico. Es que TikTok, en plan... empecé a subir clips a TikTok, pero en verdad me da mucho cringe porque subí un clip y me da mucho... Me doy mucho cringe a mí misma, ¿vale? Entonces, pues subí un clip en TikTok, pues recibió como bastantes visitas y al final fue a lo... Ya, qué puto cringe cuando la gente lo ha visto. Y luego me desinstalé TikTok porque vi un maldito documental de cómo TikTok te roba información y se la vende al gobierno chino. Y como me creo todo, pues me lo desinstalé. O sea, madre mía. Vale, a ver. Vamos allá. Me estoy viendo el daño de tus personajes para ser descomunal. Es que ya me lo imagino. Vale, ¿cuáles salen? Ardillas. Guay. Pero... Pero sí. Iba a ser las ultis y todo, madre. Ya te los has cargado, me encanta. Están aquí. Ahora, venga. Allá. Anda, mira, he hecho algo, yuhu. Vale, voy a curar a Venus. ¿Qué pasa? Algunas del barco. Vamos, están empezando un glitch. Ah, vale, qué bien. Sí, pero tío, tengo que estar moviéndome todo. Hay como cristalópteros ahí arriba. Que hacen la losa del medio, esta nunca se cae. Tiene sentido, la verdad. Es como que mantiene todo. Ok, no siguen aquí, vale, guay. Ay, no, los patos, qué mal me caen. Vale, la cosa es que hago contra esa cosa que explota, porque quita como mucho daño y no sé cómo quitarlo.
Ah, igual por eso llevas a Layla por el escudo. Ah, vale, vale, vale. Makes sense, la verdad. Ya que arma quiero curarme un poco. Bro, haces un daño tremendo. Me encanta. ¡Hala! ¡Ardía! ¡Afuera! ¡Ay, no puedo ver las alertas ahora! Mira. Yamchito te sigue ahora. ¡Muchas thank yous! ¡Muchas thank yous por el follow! Y por pasarte. ¡Yipi! Mira. Me encanta. A saltar. Aquí, de juerga. La ciudadanía tiene que estar flipando ahora mismo. Me la imagino. ¿Y estas qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen dos personas que no son de Liyue viniendo aquí a saltar por la cara? O sea, tiene que estar súper decepcionada ahora mismo. Me encanta. Hala. Pa' afuera. Increíble. Muchas, muchas thank yous. Vale, a ver. Usa resina original. Obtenido. Espera, este es bueno. Ataque de recarga de energía, daño crítico. Está bien esta, ¿no? En plan. Recarga de energía y daño crítico. Bien. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Vale, a ver. Hemos conseguido 3. Nos quedan unas 5. Vale, con 2 batallas más lo hacemos. A mí de estos, vale, tengo 19 y 47. Vale, me lo voy a apuntar. 19. 47, vale, genial. Ahora solo tenemos que ir a otro sitio y esperar a que haga respawn, ¿no? Plan. Es bueno, ni tan mal. Nah, pero me encanta. Ese tipo se viva del trota. Vale, 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 muchas thank yous. Vale, pues nos teletransportamos y esperamos a que... a que reviva, no sé. A ver, espérate. Ya está, vale, ya está. Ya está, ya ha revivido, qué bien, vamos allá. Está aquí. Ay, no sigue ahí la flor. Vale, tenemos que transportarnos otra vez más lejos. Vamos a la estatua de los 7 ya de paso. Y volvemos para... otra vez al teleporte y ya está. Podemos ir a por el de Shandling si quieres. O sea, por mí bien, en plan... solo centrarme en cada día buildear a un personaje y ya está, pero no sé. Tardan 2 minutos en reaparecer. Ah, vale, 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 vale. Pues, a ver. Espérate. En cuanto nivel, a ver, la Shangling no la tengo mala, tengo al 80. La que tendría que subir sería Layla. Que la tengo también al 60. Vale, es que me quedan de Layla las flores de Sumeru. Del boss ya tengo. Entonces nada. Cada día me suelo centrar más o menos en un personaje y... ya está. Vale, creo que tenemos ya suficiente para la Oceanida, así que vamos otra vez. Creo que ni siquiera está al 70. Sí, la cosa es que Yelena ahora no la estoy usando. En plan, el equipo principal, sí, pero... pero no la estoy usando en el abismo. Quiero subir los que estoy usando en el abismo porque son como... los personajes buenos, entre comillas. No sé si me explico. Además, el equipo de la historia... lo voy cambiando constantemente. Tipo, si pierdo una batalla porque necesito... porque voy mal justo de elementos con una cosa, pues mira, me lo cambio y ya está. Vamos a darle leches otra vez, venga. Creo que a Bennett me lo voy a guardar para curar, para cuando necesite curar. Y con la Raiden voy a atacar y ya está, porque... madre mía. Vale, ¿dónde va? Vaya, vale, voy. Ahí no, gaviotas. Madre mía. A ver, dale, afuera. Es que no me gusta nada lo de Cedia, tío. Me acuerdo como un evento hace muchísimo tiempo en el que te dabas de hostias directamente con la Oceánida. En plan, tenías que darle, pegarle a la Oceánida, no a los bichos que vas soltando. Ahora venga, a saltar mientras tanto. Ostras, acabo de darme cuenta que tienes el arma de... ¡buenísima! Me encanta. Era tocho el evento. Es que tengo Andorra, que era como la cosita que te daban ahí. Madre mía, horrible. Vale, aquí vuelven las cosas. Voy a cazar las bichas aquí. ¡Hala, venga, afuera! Ah, pero el arma de Yemilla, madre mía.
Admiro a la gente que tiene las tripas de Genshin así tope chetadísimas. Que es en plan, ¿cómo? Y es que tiene gente que las tiene chetadísimas pero sin gastarse ni un duro, es increíble. Digamos que sucede cuando tienes tu punto de apoyo. Pues que te ahogas y te quedas a lo hello, I am under the water, please help me. I am drowning. Me encanta. Qué mona es Laila durmiendo, me encanta. Sí, sí, es like me for real. Ok, te callas, gracias. Vale, o sea. Este bicho del abismo, tío, que asco me da. ¡Yupi! Es que mira, se los carga al de dos golpes, me encanta. Tranquila, esa cosa es mucho pedir. Sí, porque tienes los materiales que necesito para un personaje. Me los podrías dar de gratis, pero... no. Es que mira, si se lo pido por favor, me va a seguir... va a ponerse a darme de hostias igualmente. Entonces, pues, mira, por eso es tan difícil, porque... no quieres reaccionar. La bebesita de Belín. ¡Hola, Chris! La bebesita de Belín. Adoro. No he visto el artefacto, no. En fin, da igual. Vamos otra vez a la estatua de los siete. Y con un... con una batalla más ya podemos subir a Sincho de nivel, así que genial. ¡Yipii! ¿A robar materiales? Disculpa, disculpa. En mi mundo, a robar materiales? No, no, no. No, no se roba, no se roba. No somos canis, no vivimos en Barcelona. Mentira. Sí, buena gente, vale. Ya está, muy bien. Felicidades, muchas gracias. Ipi. ¡Alhaiza! Hola, Alhaiza de leches. Pero... ¡has salido volando! No me... madre mía. Me encanta. Tengo que inventar, voy a pillarla de paso. Pero... ¡no ha mandado a nadie! ¡Pero ha salido volando! Me encanta, me ha encantado. Increíble. Me encanta. Vale, a ver, ¿se ha respawneado ya? Vale, medio minuto. Vale. ¿Dónde vamos? Mira, voy a pillar estas cosas de aquí. Aquí estamos. Simplemente ya he alcanzado el límite. Ah. Ok. Sí. ¡Preservadora! Pero, ¿tú cuántos personajes de 5 estrellas tienes? Espérate. Creo que el F2. Voy a ver tu perfil. Madre mía. Waifu Supremacy, so true. Madre mía, me imagino al Raiden cuánto ataque tiene. Hostia, me encanta. Será su arma, ¿no? ¡Es su arma! Y eso tenía R5, madre mía. Hay que inventar el tercer mundismo en tu mundo. Me imagino. Los artefactos. A ver, espérate. Me gusta ir en orden. Energía, daño crítico, ataque, maestría mental. De puta madre. Me encanta. Joder, este es buenísimo. La energía, vida, problema que tiene daño. Madre mía, ¿cuánto tiempo te lleva conseguir todos estos artefactos tan buenos? Ataque, daño crítico, vida, madre. Este igual un poquillo ñe, pero igualmente, está de puta madre. Este juego es lo que tiene, sí o sí termina sacando algunas cosas. Ding. Yo ya la me imagino que también la tendrás con su arma. Últimamente. ¿Tiene todos los 5 estrellas con sus armas? Espérate. Tiene la espada con Titan, me sirve. ¿Ya con su arma? No. Vale, pero de una 5 estrellas, madre mía. De ella. Esta arma. Esta también 5 estrellas. Ah, vale, no. Pensaba que era 5 estrellas esa, no sé por qué. Aula. Otra arma 5 estrellas, madre mía. No sé, necesitas ayuda. Ahora estamos dándonos un poco de leches con la. Tengo el mundo abierto, porque estamos dándonos de leches con la Oceánida. Así que si queréis uniros, pues genial. Mientras no me robéis nada, el de puto madre. ¡Ah! ¡No! ¡No querías otra ulti! ¡No! ¡Qué fuerte, pero Raiden! Dios mío, qué fuerte. En fin, vamos a por la Oceánida otra vez. Venga, vamos a darle un poco de leches. Vamos a volverle intolerante a la lactosa. Las que no son del personaje, son del permanente. Me imagino, pero es que, madre mía. Espera, esperamos a Sora.
Que venga. ¡Navia! ¡Me encanta! La adoro. Espera, vamos a esperar aquí a Sora. Que venga. Que nos ayude. Nos vemos saltando. Adoro a Navia. ¡Qué bonita es! ¡Me encanta! ¡Es súper mona! ¡Mírala qué guapa es! ¡Mira! ¡Dispara! 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 ¡Explota! ¡Bum! ¡Me encanta! ¡Es bonita! ¡Explota cosas! ¡Es todo lo que puedes pedir en una mujer! ¡Me encanta! Navia no me salió. Terrible. Y Layla, mira qué guapa es. ¡Qué mona es! ¡La necesito! Es que Navia es guapísima. ¡Me encanta! Y los diseños de Fontaine en general son todos súper bonitos. Me encantan todos. Creo que Fontaine... Ni siquiera he jugado aún el Arc Conquest de Fontaine. Pero es que, madre mía. Me encantan todos los diseños de Fontaine. ¡Tengo el cosplay de Furina! En fin. Yo estuve ahorrando un montón para ella. En verdad creo que había bastante gente ahorrando para Navia. Y me acuerdo porque había rumores a lo... Chucha, ahorré 180 para ella porque no tiene, y porque no tenía antes, ostras. Garantizada ya, me encanta. Pero me acuerdo que había un montón de gente ahorrando por nadie simplemente porque había rumores de que es que va a reinventar el geo. Y eso automáticamente hizo que la gente ahorrase un montón. Y la verdad, madre mía, ha merecido la pena tanta espera. Porque, a ver, ha merecido la espera en cuanto a que saquen un personaje 5 estrellas geo. Porque Navia pega una barbaridad. Pega una barbaridad. Y en la siguiente versión creo que viene Shiori. Y no sé, no he visto el directo aún. Sé que geo los códigos, pero no me dio tiempo. Pero madre mía. Shiori creo que también tiene pinta de estar bastante bien. Así que creo que ha merecido un poco la pena esto de esperar por geo. ¿Ha conseguido como reinventar el geo y volverlo un elemento topetocho? Obviamente no. Pero está muy bien Navia, me encanta porque pega una barbaridad. Y ahora estoy esperando a que viene la Clorina y tiene pintaza. ¡Buah, Arlequino! ¡Arlequino! ¡La adoro! ¡Me encanta Arlequino, tío! ¡Me encanta! Goals, tener a Arlequino y Columbina en el mismo equipo porque son muy gays. Yo en el de Shiori no sé qué hacer. Si ahorrar... intentar Shiori o el banner de armas porque está good. Ah, sí, además está. El banner de armas, pues también. Oye, Sora, ¿cuánto te queda? porque lo dejo mi mala suerte y lo veo todo. Y se veía el daño que metía y lo rota que estaba. Es que en verdad, Navia. He oído comentarios de que la Navia de prueba ha sido de los pocos personajes que ha superado el daño de 100k. De literalmente, de como personaje de prueba. De estos que te ponen justo aquí en la página de los eventos. Espérate. De estos que te ponen aquí en nuevas sensaciones. Creo que nadie es de los pocos que ha superado los 100k. Y 200k. Madre mía, estoy viendo el juego terrible. Espérate, voy a mirar qué hora es. Vale, media horita o así, igual cierro stream. Que siempre, pues... Que es medio tarde ya, en plan... O sea, para mí un poquillo tarde, la verdad. Sobre las 7 o así. Y ya llevamos bastante tiempo en stream, además estoy cansadita, mañana hay que madrugar, así que jipi. Creo que con media horita nos sirve. Podemos gastar la resina. ¡Sora, puta madre! En fin. ¡Ya nos habríamos matado a la ciudad, Sora! En fin. Por lo menos hemos podido tener esta charla de... Simpear a Navia, me encanta. Yo tengo unos exámenes mañana que, vamos, me va a dar por todos lados. Buena suerte. Fuerzas, bro. ¡Bro, no puedo! Pues venga, nos vamos. En fin. Simplemente Navia Hood. Literalmente. Solo lo sentimos. Necesito nivel de mundo 8. Terrible. Skill issue. Ahora no puedo bajarlo porque estamos en cubo, pero... Tampoco es como que planeé bajar mucho el nivel de mundo ahora, la verdad, porque... Quiero mantenerlo... Es que me siento como mal teniéndolo como bajo, es en plan... Ah, espera, mira, aquí viene solo. ¿Va a respawnear en mitad del agua o...? mira, está ahí. Está junto a agua a la distancia. Imagina, estás a la distancia. Se ve, está lloviendo. No ves bien lo que hay al final porque hay un poco de niebla. Ves a una tía que trabaja en una funeraria poco a poco mirándote fijamente y poco a poco acercándose a ti. Está ahí mirándote. Está planeando en cómo enterrarte.
¿Y cuál será la mejor manera para mandarte al otro mundo? Menos mal que no llevamos a Chichi. Tengo un amigo en Matapepes que estuvo ayer en stream. Mira, aquí se acerca, nos va a matar. Pero el Matapepes que estoy viendo en stream lleva tremenda chichi fuera, coñas. Tiene tremenda chichi. Un día tiene que venir aquí y enseñarnos a su chichi, porque tiene creo que es la chichi más potente que he visto. En plan, está loquísima su chichi. Chichi, su chichi literalmente cambia de... si tu jugador tiene tierra, chichi, si le ve la build que tiene, ya no va a ser al revés. Va a ser al revés. Va a ser chichi que tiene tierra jutao. Es que a mí no me mola nada, pero terminaré subiendo por los huevos que me mete. Makes sense. Es que encima creo que mi amigo es una gata pepe. Al chichi ya con bastantes constelaciones, pero no idea, la verdad. Nadie metiendo leches, me encanta. Bueno, venga. No, pero ¿por qué tenemos puestas a las más guapas de cada región, eh? ¿Por qué? En fin. Yo solo meto aquí los buffos de baño de Raiden y ya está. Haced vosotros el daño. No sé cómo esquivar esa cosa, la verdad. Ya que lo convene. Gente, queréis curos. Curación. Increíble. Hala, venga. Vamos allá. Me vaya soltando misiles, me encanta. Pues encima Navi es súper guay, tío. Se pone a matar a gente ahí con misiles y todo. Pero nada, bro. Las gafas de sol que no falten. Este bicho por aquí. Vale, ya. Quien inclina a los tesoros del agua tampoco comprende sus horrores. El agua no es para vivir, pero también te puedes ahogar con ella. Para filosofar, para pensar. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo, en plan, no quiero ser inútil. Es como si es simplemente usar la última vez. Ahora se me han unido otra vez, venga. Mientras tanto, a saltar, venga. Bueno, no puedo pensar. El otro día vi un vídeo explicando el tema. No puedo pensar en el arma de Jutao, el Staff of Coma, de la misma manera desde que literalmente vi un vídeo el otro día. Vale, hay un canal que se llama Mujin. De hecho, me reaccionó uno de mis tweets. Vi uno de mis tweets que le hice un fanart, entre comillas. Y literalmente me respondió. Y es que literalmente me encantan sus vídeos, es genial. Y es que explicó como a un streamer de Genshin, Tekton. Espérate, este defecto tiene vida, ataque porcentual, vida, recarga de energía. Vale, pues a un streamer de Genshin, Tekton. Estaba tirando. Esto era antes de que pusieran como el piti así, lo de los puntitos estos para que consigas el arma que quieras cada vez cuando pierdas el 50-50 dos veces. Eso fue antes. Y por este incidente tuvieron que ponerlo. Porque el tío se gastó $2000. $2000 en que le saliese el Staff of Homa, el arma de Jutao. Literalmente se gastó $2000 y le salía todo el rato el otro arma promocional. Y salió como 8 veces. Es como literalmente la lápida, sí, le salió la lápida como 8 veces. Dios, Jimmy, te sigue ahora. Muchas thank yous. Bienvenido, bienvenida, bienvenide, inclusive todos. Tenía 3 lápidas R5. Es que, bro. Ahora soy tímida, se me da vergüenza, pero. ¡Qué fuerte! Nah, pero lo de la lápida es que. Lo siento por reírme, pero es que es muy gracioso, la verdad. Vamos a ascender a Shinjo, venga. Está aquí. Ascender, espérate. ¿Qué le falta? Ah, claro, tenemos que ir a asesinar Hilichurls. Nah, bro. Ah, ¿me acompañáis a matar Hilichurls? Hasta que termine el stream. Primero que nada me presento, tengo problemas en casa.
Relatable. En fin. ¿Todo bien? ¿Necesitas un psicólogo? Terrible. A ver. Sí, pide que te enseñe dónde está en el libro. De una. Vosotros también podéis verlo si le doy a seguir aquí, en plan. Espérate. Normal. Healy Tools, aquí. Justo se pone Jutao a cantar de Healy Tools. En fin. Vamos allá. ¡Pring! No, güey, yo estudio psicología. El mejor psicólogo siempre eres tú mismo. Me encanta. Se ha puesto a volar por la cara, me encanta. Vamos allá. Irónico. O sea, ¿para qué necesitas un psicólogo? Si tú puedes ser tu propio psicólogo. Para pensar, ¿eh? Me encanta como escala literalmente. Va adelantado al resto. Increíble. Voy a subir los slimes ahí porque es motivo, pero vale. Voy a aprovechar a pillar esto. Sora se está quedando atrás. Me encanta. Ah, es arriba. Vale, guay. Raiden no sabe escalar. Mira, tremendo esquivísula. Raiden no sabe escalar. No sabe cocinar, no sabe escalar, que es lo siguiente. Madre mía. Pero... si ya se los está cargando todos. ¡Hala! Ya está, para afuera. Gracias. Vale, a ver, espérate. Voy a ir llevando un recuento cuando tengo de momento. Vale, a ver. No comía, ¿no? En plan, chucha, ¿dónde es? Aquí. No, aquí no es. Vale, tengo 5, 8, 76. Espera, que igual puedo sintetizar. 5, 8, 76. Guay, pues voy a sintetizar entonces. ¿Esta es cara? ¿Ya metiendo derechas a más cosas o qué? Ah, no. El báculo de Jo. Es que no. Ya no puedo ver igual a ese arma. Ya no puedo ver igual a ese arma. Lo siento. Puedes sintetizar. Vale, genial. Vamos a sintetizar entonces. A Monster, obviamente. Pucha. Vamos allá. ¿Cuántos puedo sintetizar? 16, vale. Guay. Pues vamos a por 16 entonces. Ring. Me encanta como Raiden hace un flip ahí, me encanta. A ver, ¿dónde está? Mamá, ya te dije que creerme Furina es normal en los jóvenes de hoy. Sí. Es normal en la chaviza. Me encanta. Los Furina Kinis cuando... Increíble. A ver, voy a intentar 16, así me guardo las otras para otro personaje. Tampoco quiero gastar todo. Así que vamos allá. Ring. Vale. 16 y una adicional, de puta madre. 16 más 1. Vale, guay, pues vamos a subir a Xingqiu entonces. A ver. Creo que da un deseo gratis ahora, ¿no? En plan, no es al nivel 70 cuando lo da. No, es al siguiente nivel, vale. Guay. Pues vamos a encenderlo, venga. ¡Yipi! Ascensión completada. Guay. Vale, hecho. Vale, al siguiente nivel. Vale, voy a apuntarlo. Tengo 48 y 9. Vale, 4, 8, 9. Nada, bro, toca hacerse línea Slave. ¿Tengo resina concentrada? Que si no me aprovecho y me gasto la resina ya en resina concentrada. Espérate. Resina concentrada, ¿cuántas tengo? 5, vale, mal, vamos. Quería gastar una resina ya. En fin. Es esto, combate. Ah, bye. Guay, gracias. Qué bien. A los 80 es que no te lo dan. Ah, ¿en serio? Perdón. Yo quiero lo que te gusta, tío. Ahora tienes la pasiva número 2. Nice. Mente ya me creé una telenovela. En mi esquizofrenia de estudiante de psicología. Yo soy Furina. Ketching es mi esposa. Klee es nuestra hija y Matthew es mi amante. Pienso lo mismo que Crono. Dame de lo que fumas, por favor. Bueno, vamos a hacernos unas líneas ley, venga. Necesitamos de Xingqiu, así que vamos a hacerlas en Liyue, venga. Ya conseguimos unos pocos materiales para él. Aquí hay una.
Igual me gasto resina concentrada aquí una vez. Me la sintetizo. Y ya pues me sigo haciendo el resto, lo que queda. Porque la resina concentrada, he oído que es mejor usarla siempre en... o en... cosa para subir de nivel, armas o personajes. Fumo resina, atascado sin resina. Tengo la Laila C1. Increíble. Felicidades, Sora. Vamos allá. Slimitos. Vale, mal vamos, porque tengo al Bayonet aquí, la verdad. Ahora, mira, todos para afuera. Se lo queda rapidísimo, todo, me encanta. Para que haya un slime. Ahora, para afuera. Tú no te escapes. Es que miras hecha para atrás, me encanta. Creo que no se han visto los Healy Jules. Madre mía. Todo mal. Igual me cambio luego a Kazuha, no sé. Ay, creo que estamos slimes aquí, vale, que bien. Ah, o sea, la ulti igual en un momento malo, la verdad. Tendría que haberle quitado el escudo igual. Vale. Vale, ya están todos, ¿no? Ah, no queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde chucha se ha ido? ¡Hasta aquí! ¡Qué fuerte! Increíble, muchas gracias. Interesante documento, espérate que ha caído ahí el coso este. ¡Ay, hostia! Tengo que subir arriba. Tengo que subir arriba, que me lo quitan, que me lo quitan, que me lo quitan, que me lo quitan, que me lo quitan. ¿Se ha acabado el tiempo ya? ¿Puedo recogerlo otra vez o...? ¡Lo han quitado! XD. XD. Terrible. Vamos a por el siguiente. Bueno, da igual, da igual. Total, da igual. Está aquí abajo, da igual. Para la próxima vez voy a por lo otro luego. Ya, terrible, la verdad, terrible. Es que no pensaba que pasaba esto, nunca me ha pasado antes. No sabía que esto ocurría. Hay un patrick, qué asco. ¡Ay! Quería cambiar a Bennett, pero vale. Sin Bennett también se puede, venga. Me recuerda el meme de DPS significante. Y Luke puede solo. Vale, aquí está. Ahora sí, es una concentrada. Vale, 9-14, vale. Voy a sumarlos. 9 más 9, 18. 48 más 14. Espérate, que las mates las tengo mal. 62. Vale, bien. No me llega aún. Vale. Tengo un Geoculus ahí. Espérate. No tengo aún la estatua de Leo a nivel 10, la verdad. Me quedan algunos Geoculus. Muy poquitos, la verdad. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Aquí, aquí abajo. Ahora, vamos a por el siguiente. Vale, a ver. Voy a ir checando la hora, más o menos. Vale, 44. TP arriba. Ah, vale. Vamos ya. ¡Yipi! A mí la Yanfe, su escudo de la ulti es maravilloso. Nice. Yanfe, mi reina, es guapísima, me encanta. Creo que escuché que Yanfe y Sparkle tenían la misma actriz de voz en inglés, creo. Anyway. ¿Dónde están? Ok, abajo. Vale, sobre menos 5 igual. Sobre menos 5 creo que voy a... esto... Tienes que farmear mucho. Tienes mucho más por farmear. ¡Ya lo sé!
Terrible la cerda. Ay, no, este bicho que más me cae. Mira, está muy bien porque me cae muy mal y me lo quiero bajar, la verdad. ¡Hala, pues fuera! Muchas gracias. Vale, sobre menos 5 voy a sintetizar la resina y le hacemos raid a alguien. ¿Dónde está? Vale, aquí. Thank you. Vale, se ha concentrado. Vale, 8 y 13. A sumar. 18 más 8, 26. Y luego el otro me ha dado 13. Así que 75. Vale, aún me queda. A ver, ¿el siguiente dónde es? Abajo, vale, podemos ir caminando. ¡Yipi! Vamos allá. Montaña Nantiamen. Luego el clima salió. Qué chino, no lo sé cómo es DPS. ¿Meta? ¿Qué es eso? Me encanta. Que el verdadero meta es lo que te guíe tu corazón. Y también lo que vende Walter White. Pero de eso no se habla. No se habla de lo que hizo Walter White. Me gusta este árbol, la verdad. Es como... Mira. ¿Que no me puedo poner aquí? No, no puedo. Qué fuerte me parece. No me puedo poner allá arriba. Qué mal. Pensaba que le habías dado la gaviota esa. Qué fuerte. Me encanta como literalmente desaparecen del mapa. Es que se desvanecen. Aquí lo único que hago es recoger materiales. Simplemente. Es que... Mira ese. Se ha tropezado y todo. Qué fuerte. Vale, vamos con Sino al final. La concentrada. Vale, 10 y 14. Vale, a sumar otra vez. Vale, 36 y 89. We need more. Yesi. Necesitamos más crocodilo. Vamos a teletransportarnos aquí. Es más, un traje, mira esto y se muere. Vale. Es verdad, somos todos los de Eubinvizan en 7. Terrible. No se pueden mirar ni siquiera en los de los otros servidores. Qué fuerte. Creo que voy a curar con Venedor cuando empezamos la batalla porque mi Raiden se está muriendo un poquillo demasiado. Quiero vallas. ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué fuerte me parece! Voy a curarles. ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué tal ofensa! Muy mal, muy mal. Muy mal todo. Querías curarte, dices. ¡Y me lo matan! Es que quiere curarme y me lo matan. Me parece muy fuerte. Pero fuertísimo. Una página se puede. ¿Qué página? Que luego si... Igual algún día me hago... Revisando cuentas, solo que no sé revisar cuentas porque no le sé al meta. Hay un mago del abismo aquí también. Qué fuerte. Un mago vasco. Ahora venga, Raiden, a poquillo. Se está moviendo un poco ahora, la verdad, pero qué bien. Me la curo con Vegeta, ahora ya está. ¡Hala! Increíble. Interesante documento. Para afuera, hombre. ¡Hala! 10 y 13. Vale, a sumar otra vez. Vale. 46. Y... Vale. 92 más 10. 102. ¡We need more! ¡Necesitamos más! Enka Network. Ok. Pues... vale, espérate. Ahora ya no me queda mucho tiempo de stream, la verdad. En plan... Espérate, miro la hora. Y 49. Vale. Pues... Otro stream. Me apunto... Podéis ponerlo también igual con mi sugerencia. Me lo voy a apuntar, pero por si acaso. Reminder de que está mi server de Discord y podéis ponerme sugerencias de ideas de stream y todo lo que queráis. Incluso covers y todo. Así que divertido. Pero voy a apuntármelo, ¿vale? Un día revisando cuentas de Genshin, así. Me lo apunto como idea de stream. Eso sí, tengo muchísimas ideas de stream. Seguramente tardé muchísimo en hacerlo.
Madre mía, ¿dónde están todos? El mago de aviso, ¿tenemos que pagarlo? Es que aquí ha venido ya todo el mundo. Madre mía. No puedo dar mucho ahora, la verdad. Porque mi pene... Tengo que simplemente esperar a que mi Raiden cargue la E. Ahora ya está, afuera. ¡Hala! ¡Lo ha one-shoteado! ¡Me encanta! ¡Qué fantasía! Increíble. Vale, última resina por hoy. Bueno, nos queda sintetizar la otra. Vale, ha sido 9 y 12. Vale. Sí, 55. Y 114. Vale, voy a sintetizar la resina y vamos a por el siguiente y ya dejamos ahí. Vale, a ver. Estamos aquí ya cerca del Iwe, así que vamos a... ¡Chucha! ¡Qué fuerte! ¿Por qué tenemos aquí? Visión del mundo, no sé. ¡Qué fuerte! Es desde hace años. En fin. ¿Discord? No, no, yo no tengo vida social. Se tiene con las IAS. ¡Qué fuerte! Juegas Genshin, eso es mentira. ¡Qué fuerte me parece! Es la típica de ponerte en carácter AI. Y usar a los personajes como terapeutas. Me encantan. Vale. A por la última de hoy. A ver si con suerte con esto podemos subir a Xingqiu. Vale, a ver. Wait for me. Que allá voy. Qué recuerdos el carácter. Yo apenas he usado el carácter de AI, la verdad. Alguna que otra vez sí. Pero no lo he usado tanto como otras personas. En plan, sé que hay gente que se pasa el día entero en carácter AI. Y es en plan, ¿cómo? ¿Cómo? Así es, yo soy la que tiene el programa de Baizul y me sale la primera. Es lo que... Es que le queda bonita. Me encanta. Tira las armas porque el personaje me da más con ellas. No. De toda la vida se tira por el arma porque queda bonita. Yo una vez. Increíble. Vale, vamos allá. Chucha. Ok, vale. Qué bien, ahora no puedo hacer daño electro. Qué bien. Tengo que... ¡Ah! ¿Qué ha sido esto? ¡Ha explotado! ¡Qué fuerte! Bueno, pues tengo que usar Raiden, la verdad, porque están todos aquí de electro. Oh, no, esto es Pyro. ¡Ay, qué fuerte! Me estoy muriendo. ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte! Madre mía. Creo que se ha desactivado por un momento el fuego, amigo. Y literalmente nadie me ha... Vale, 9 y 14, ahora me lo apunto. Vale. Y 14. 128. Vale, tenemos suficientes para Xingqiu. Así que vamos a subirlo. Salían plantas explosivas, makes sense. Tengo esto aquí de consumir resina, guay. Thank you. Vamos a subir al Xingqiu. ¿Dónde está? Aquí. Mejorar. Ahora, autoañadir. Y tirando. Increíble. Bueno, pues voy a ver si en el próximo stream o algo, o si pueda, fuera de stream igual puedo ascenderlo un poquillo. Pero de momento voy a cerrar el mundo y todo y vamos a hacerle reír a alguien. Que muchas gracias por ayudarme, en verdad. Esto si no habría llevado yo que sé cuánto tiempo. Pero feliz, muchas thanks por ayudarme, la verdad. Os te cueme, Munis. Reminder de uniros al server de Discord también, En fin. De nada, paso estamos. Vale, si no os importa, voy a cerrar. ¡Ostras! Acabo de darme cuenta que quedan 5 seguidores para la meta de 100. Acabo de darme cuenta, madre mía. En directo, inestable, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Lo veis? ¿Veis en el directo? ¿O está todo lagueado? En fin. Voy a cerrar el mundo. Muchas thank yous. Aquí, los que estáis justo. Muchas thank yous por venir todos, sobre todo a Sora y Crono. Por ayudarme. Vamos a ver a quién podemos hacerle reír. ¿Será alguien de Dream Rail? Os paso con alguien de Dream Rail. Vale, a ver. Vamos allá. Vale. Raid. Vale, está Juan con Fortnite, así que...
Hay que soportear, hay que darle soporte a miembros de Dreamrail. Rey de Ibai, no, qué vergüenza. Yo le doy soporte a mis miembros de Dreamrail, a mis amiguitos de Dreamrail, así que venga. Os voy a pasar con Juan. Yo voy a ir desapareciendo, que ya estoy medio cansadita también. Tengo sueño, tengo que cenar. Así que yo ya me desvanezco. Muchas gracias por venir al stream. Y voy a ver si puedo subir a Twitter el horario de la siguiente semana. Así que eso, yo ya desaparezco. Stay moony, moonies. Y nos vemos la semana que viene, creo. Así que venga, stay moony, os paso con Juan. Buenas noches. Shiratsuyu to awa no yoni hakanai.